Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Lombana, tengo 40 años, soy el presidente de la Asociación Agropecuaria Esperanza y Paz, que está conformada por 25 personas entre firmantes de paz, comunidad y víctimas del conflicto. El emprendimiento que nosotros queremos llevar a cabo o estamos llevando a cabo es la transformación del café. Estamos sacándolo desde sembrarlo, cultivarlo y estamos transformando. Queremos montar nuestra propia planta de transformación, centros de acopio y todo lo que se necesite en general para la transformación, laboratorios y todo. Pues en 3 años nosotros como asociación nos visualizamos ya teniendo nuestra marca posesionada, estando en los diferentes mercados nacionales como almacenes de cadena y de todas las ciudades, nacional y brega, y yo creo que ya tenemos que estar exportando a diferentes partes del mundo. Un logro importante que yo como persona haya tenido en mi vida, pues yo siempre lo reitero, que ha sido el nacimiento de mis hijos. Y primero fue mi hija Mariana, que ya tiene 18, 19 años. Y después mi hijo Juan Felipe, que ya tiene 16 años. Pues ya ambos salieron del bachillerato, gracias a Dios. Un momento difícil que se ha llegado a tener dentro de la asociación, pues fue cuando sembramos nuestras primeras unidades productivas de café, que comenzamos con 3 hectáreas, y pues ahí llegó a cuando llegamos a producir, secamos ese café, ya café pergamino, y pues hicimos el primer negocio. Y y cuando comenzamos a hacer cuentas de lo que le habíamos invertido y de lo que habíamos recogido, no nos daban la base. Entonces, ¿cómo superamos ese momento? Pues ese momento fue cuando le echamos a apostar a la transformación del mismo café que estábamos produciendo. Y ahí ya entonces ya estamos tostando nuestras primeras libras con nuestra marca propia. Y ahí vamos. Yo creo que un cliente potencial porque en el producto que estamos nosotros transformando, pues con un cliente no se bastaría. Un cliente potencial que se podría tener nacional serían los mercados de cadena que están dentro de todo el país. Sería como Carrefour, Al Costo, D1, así. Y pues adicionalmente a eso, pues también yo creo que serían clientes muy potenciales como las cafeterías donde consumen café de altos estándares de calidad, que utilicen para cappuccino, para espressos, para filtrados, todo eso. Entonces creo que son los clientes potenciales que en este momento estaría necesitando uno. Pues la competencia que podría tener uno en este momento siempre es las marcas tradicionales que están dando un café muy económico, que pues en este momento uno no sabe cómo lo sacan tan económico, pero pues lo están sacando, ¿no? Entonces eso serían, la mayor competencia sería esa. Y pues adicionalmente pues todas las marcas de café que están saliendo, que hoy en día no está saliendo una ni dos, sino son hartas las marcas que están saliendo de café transformado. Yo siempre pienso que el impacto que tenga que va a tener el emprendimiento, y más en temas de café en la región donde estamos, pues va a ser bueno, porque se le puede comprar el mismo café cuando se produce
ya tenga uno harta clientela, se le puede comprar el café a la misma comunidad y pues pagarles un mejor precio. Y adicionalmente a eso también estaría el tema de que pueden ir a mirar las máquinas, o serviría como algo como demostrativo para toda la región. Bueno, si nosotros como asociación pudiéramos, llegáramos a tener la posibilidad de subir un video a YouTube, pues comenzaríamos mostrando cómo es que hemos trabajado, cómo se comenzó el proyecto desde el principio, cómo fue la hechura de la asociación, cómo fue comenzamos a sembrar las primeras unidades productivas, cómo fue la experiencia de vender el café Pergamino, que no nos dio resultado. Después explicaríamos los servicios que tenemos, como que tenemos servicio de maquila, café de altos estándares de calidad, las presentaciones que tenemos, libra, media libra, y la ficha técnica. También explicaríamos la ficha técnica del café que estamos produciendo.